¿Qué? ¿Quieres, girl? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos lectores de Periódico Central. Estamos aquí en la estación de la línea Ruta, en la línea 3. Aquí nos encontramos justo en la estación de Parque Juárez, la que está aquí justo enfrente de Plaza Dorada. Bueno, pues para informarles que desde el primero de este mes, primero de mayo, el gobierno de Puebla decretó que todos los usuarios del servicio Ruta deben de ingresar con el uso de cubrebocas. Aquí pues en el Parque Juárez solamente algunos de los usuarios sí están acatando este decreto, aunque aquí en la estación de Ruta ya incluso hay un letrero, ya está el decreto como tal aquí impreso para que lo puedan ver las personas. Aunque ya está el decreto, pues no todos están ingresando con su cubrebocas. Vemos que sí hay algunas personas que están bajando de los autobuses con el uso, pero aquí por ejemplo en la estación del Parque Juárez no hay un control de acceso. Por ejemplo, algunos están ingresando sin cubrebocas y no hay ningún policía que esté verificando que realmente pues las personas están ingresando con esta medida de higiene. Aquí les voy a enseñar un poco del decreto que ya fue publicado. Este es el decreto oficial del gobierno de Puebla, el cual fue publicado en el periódico oficial desde el primero de mayo y bueno, entró en vigor justamente desde ese día. Para los que no alcanzan a leer, les voy a leer un poco de lo que dice. Dice, el Ejecutivo del Estado establece como medida de prevención para evitar la propagación del virus COVID-19 el uso de cubreboca, mascarilla o cubierta facial que cubran la nariz y la boca por todas las personas que se encuentran en espacios públicos del Estado. Bueno, aquí el segundo párrafo menciona el uso de cubrebocas, mascarilla o cubierta facial se debe sujetar a las siguientes medidas. Una, no obstaculizar la respiración y antes de colocárselo, lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Cubrirse la boca y la nariz y asegurarse de que no haya espacios entre la cara y el cubreboca, mascarilla o cubierta facial. Bueno, estos son algunos de lo que está publicado en el decreto oficial, en el decreto que se publicó en el periódico oficial desde el primero de mayo. Entonces, bueno, aquí la verdad es que como el día de hoy es domingo, pues realmente hay muy poca gente que está abordando aquí a la línea 3 de Ruta, incluso aunque estamos en uno de los lugares que siempre está más concurrido. Pues las personas que regularmente pasan por acá pues ya sabrán que siempre se llena aquí el servicio, pero pues el día de hoy la verdad es que no hay nada de personas. Solo algunos sí están ingresando con cubrebocas, pero pues por ejemplo aquí, de hecho solamente estoy yo, no hay ni siquiera está el personal de seguridad para verificar que de verdad la gente esté adoptando estas medidas. Bueno, recordarles que el gobernador de Puebla pues mencionó que la movilidad en los últimos días ha aumentado hasta 20%, pues ya que ahorita estamos en la fase 3 de la pandemia y después de que el gobierno federal dijo que el punto más alto del virus, o sea, donde se van a desarrollar el mayor número de casos es el 7 de mayo en el Valle de México. Pero bueno, se pronostica que en los alrededores sea una situación similar. A pesar de que ya estamos en la fase 3, pues las personas todavía no están acatando estas medidas. Entonces pues vamos a esperar un poco a ver si llega a pasar algún autobús del servicio. Porque bueno, actualmente pues en este momento justamente no hay nada de personas. Entonces vamos a esperar un poco. Mencionarles igual el primero de mayo el gobierno del estado decretó que ya van a estar cerrados todos los establecimientos. En el caso para solamente van a habilitar el servicio a domicilio. Esto debido a que pues ya saben que ya del niño, por ejemplo, en algunas pizzerías de aquí de la ciudad de Puebla, pues algunas personas estaban comiendo, hacían largas filas para hacer sus compras. Y bueno, es por eso que pues nosotros ya les estamos preparando un especial de cómo se está viviendo aquí en la ciudad de Puebla el primer día sin establecimientos que tengan servicio pues para comer en el mismo restaurante. Ahora solamente es por domicilio y
Pues eso ya aplica ya el día de hoy. Si ustedes quieren ir a algún lugar, pues la recomendación es que mejor vayan a hacer sus compras, que lo pidan a domicilio. Muy bien. Y pues aquí, por ejemplo, acaba de ingresar dos personas. Una de ellas sí ingresó, las dos ingresaron con el cubrebocas. Y bueno, vamos a esperar aquí a ver si bajan más personas para que puedan irse dando cuenta si están portando el cubrebocas como debe de ser, según el decreto del periódico oficial que se publicó desde el primero de mayo. Aquí pues la verdad es que de todas las personas que van saliendo, pues sí, todos están ingresando con cubrebocas, pues podríamos concluir que a pesar de que no están los filtros de seguridad, pues por lo menos aquí en la estación de Parque Juárez, pues las personas sí están acatando este ordenamiento por su salud y por la salud de todos, pues sí están haciendo uso de cubrebocas y también hay dispensores de gel antibacterial, al menos en esta estación del Parque Juárez, aquí enfrente de Plaza Dorada, pues los usuarios están adoptando las medidas. Entonces, esto sería como la transmisión de este día. Bueno, para las personas que se acaban de unir a la transmisión, nuevamente les voy a mostrar el decreto que ya está publicado en las diferentes estaciones de la red urbana de transporte articulado. Y bueno, este es el decreto que fue publicado desde el 1 de mayo, para que lo puedan checar. Bueno amigos, pues esto sería todo por el momento. Nada más comentarles, pues hasta el momento el corte de casos positivos de coronavirus en Puebla es de 756 y 141 defunciones. Los invitamos a que este día a las 9 de la noche sigan nuestro reporte especial de coronavirus. Estaremos transmitiendo a través de nuestras redes sociales, Periódico Central, Página Negra y Revista Rayas. Ahí pueden encontrar toda la información y pues gracias por seguir la transmisión y pues estamos pendientes.